Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita del foro LR30, Ideas para un mundo en transformación, una nueva jornada, una nueva edición de este foro en el que venimos a debatir desde la rinconada, pero también en streaming para todo el que nos quiera escuchar y ver también a través de los canales del Ayuntamiento de la Rinconada en Facebook y también de eldiario.es en su edición de Andalucía. A hablar sobre ese mundo que viene, ese mundo en transformación, en el que todos podemos estar de acuerdo que hay muchísimos, como se dice en estos casos, retos, desafíos y metas, pero en este caso sí es verdad. Hay muchísimos retos, desafíos y metas en un mundo cada día más cargado de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad. Todos podemos estar de acuerdo en todo eso, pero también tenemos que buscar esa certeza en todos los ámbitos. Aquí lo hemos hecho desde el punto de vista socioeconómico, hablando sobre qué desarrollo socioeconómico es el que tenemos que transitar, sobre los desafíos de la digitalización, de la sostenibilidad, también sobre los desafíos de la política de proximidad, de la política de local, intentando ponerle luces largas al escenario más cercano, pero también en el ámbito más global hacia dónde va la sociedad. También en esa búsqueda de esas soluciones y de esa certeza nos acercamos a figuras también de otros ámbitos muy reconocidos del debate público, de la conversación social, en este caso desde el periodismo. Hoy, en este encuentro de LR30 de Ideas para un Mundo en Transformación, y ahora también saludaremos al alcalde que está hoy con nosotros, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, pero quiero antes que nada saludar al invitado de hoy, a quienes estéis viendo también desde vuestras casas, oficinas, despachos, donde podáis estar viendo en streaming esta convocatoria, esté viendo a Ignacio Escolar, al director del diario.es. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Oye, y encantado de estar aquí en La Rinconada. Decía que está con nosotros Javier Fernández, el alcalde de La Rinconada, al que ya saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Y encantado que en este caso también estés aquí arriba. ¿Por qué está aquí Javier Fernández? Porque, entre otras cosas, llevamos ya varias sesiones de este foro y también es un buen momento, justo antes del verano, que luego también naturalmente seguiremos con este ciclo de pensamiento. Cuando uno piensa hablar sobre si hay que debatir sobre la sociedad, ese es un debate que siempre es continuo, eso nunca acaba. Siempre hay que estar en permanente estado de alerta, intentando ver cuáles son los escenarios a los que nos enfrentamos y reflexionando. Y decía Javier antes en una conversación que teníamos que en un ayuntamiento no solamente hay que gestionar lo próximo, que es lo esencial, sino también ir pensando en esos escenarios de futuro y en cómo aproximarse a ellos desde la política local. Y es lo que estamos haciendo aquí. Y Javier, yo creo que este es un foro, como tantos que tenéis en esta misma casa, que nos acoge en esta hacienda tan espectacular. Por cierto, el que nos esté viendo de fuera no lo sabe, pero esto es, es espectacular, es impresionante. Pero yo te quería preguntar antes de iniciar la conversación con Ignacio precisamente sobre este tipo de foros y sobre esa necesidad de la que tú hablabas antes, ¿no? En un ayuntamiento como el de La Rinconada no solo se trata de gestionar, sino de anticiparse al futuro de lo que viene, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, antes de hacerte esa breve reflexión, dar la bienvenida a Ignacio Escolar a La Rinconada. Ignacio, es un auténtico honor tenerte hoy aquí, tanto de forma presencial sobre todo por seguramente el contenido y la cantidad de cosas en las que nos va a ilustrar de presente y sobre todo el futuro en materia de comunicación y en otros muchos aspectos que sin duda tendremos tiempo de abarcar a lo largo de esta jornada, ¿no? Darte la bienvenida a este tu pueblo, a La Rinconada, y bueno, y a Juan Carlos, que es nuestro conductor de La Rinconada 2030 y que lo está no solamente guiando de manera maravillosa, sino que ya podemos ir escribiendo una primera etapa de conclusiones, ¿no? Después de varias sesiones ya de trabajo con distintas personalidades de todos los ámbitos, de lo social, de lo económico, de la comunicación, pronto tendremos ya un primer balance, un primer capítulo y, sobre todo, llevarnos deberes, ¿no? Porque ahí es donde nosotros enmarcamos este programa. Yo soy un convencido de que lo local es muy importante y de que desde el ámbito municipal pues no tenemos que quedarnos solo y exclusivamente restringidos a lo tradicional. Es decir, es verdad que los municipios pues hay que hacer las cosas que nos marca la ley de base de régimen local. Además, nos obliga competencialmente la ley de base de régimen local pues a cumplir con una serie de obligaciones, pero nosotros nos negamos, no llegamos a esto para eso. No llegamos a esto de la política alguno exclusivamente
para tener las calles del pueblo limpias, para que el alumbrado funcione todas las noches. Eso se presupone ya a estas alturas, después de 40 años de democracia, que está superado. Yo creo que estos foros hay que enmarcarlo dentro de esa idea de think tank permanente, de pensamiento, de reflexión, de por dónde vamos, porque no tenemos más remedio desde el municipalismo que avanzar hacia un futuro del que, valorando sobre todo que cada día nos encontramos una sociedad más exigente, una sociedad que camina cada vez más rápido, una sociedad que cada día nos va planteando las cosas de manera diferente, y yo creo que hoy por hoy los gobernantes, a todos los niveles, pero en el ámbito local, tenemos que ser capaces de estar a la altura de lo que los ciudadanos demandan de nosotros. Yo decía hace no mucho, escuchaba a Rubalcaba no hace mucho en una reciente entrevista, bueno, que recordaba una entrevista en la que decía que esto de la política cada vez que era la digitalización y el mundo nuevo, esta modernidad que nos estaban imprimiendo, traía como consecuencia que la política cada vez era más compleja y, sin embargo, cada vez lo teníamos todo que reducir a 140 caracteres. Es decir, cada vez todo es más complejo. Y, sin embargo, tenemos que ver eso. Y en esa dirección en la que enmarcamos todos estos ciclos, nosotros queremos estar en la vanguardia, nosotros queremos ser un banco de ideas, queremos que estos foros sirvan de tormenta de ideas, que la gente nos escuche y, sobre todo, como decía al principio, llevarnos tareas para intentar aplicarla en el día a día. De todas formas, ahí, Javier, precisamente, yo creo que tú lo has definido bien cuando hablabas incluso sobre el alumbrado público. Claro, te tienes que dedicar al alumbrado público, pero también hay que alumbrar ese futuro próximo a corto y medio plazo y también a largo plazo, pero también coincide en el tiempo en un escenario en el que voy a ponerle todas las cursivas posibles, intentamos salir de una pandemia y también miramos hacia la reactivación. Claramente en este caso, y desde un municipio con metropolitano, con esta fuerza como el de la Rinconada, yo entiendo que también vuestro claim tendría que ser que la Rinconada no se detenga, ¿no? Claro, sobre todo porque yo es que además yo tengo un problema que a la vez es una gran virtud, creo que es que yo soy un optimista compulsivo. Yo soy de los que piensa que detrás de cada crisis tiene que haber una oportunidad. Tú en eso coincides con Zapatero, ¿no? Sí, ¿no? totalmente. Yo tengo esa filosofía. Yo creo que estamos en una crisis, es cierto que esta es una crisis sanitaria, pero que nos va a traer como consecuencia una crisis económica, y estamos ante una gran oportunidad. Es decir, estamos ante una gran oportunidad de aprovechar la crisis como excusa para verdaderamente avanzar hacia esa nueva economía. Por primera vez tenemos a Europa como aliado, que va a poner recursos económicos. Esta no es la crisis del 2008-2009, donde se decidió salir desde los ajustes, desde el austericidio, desde los recortes, sino que ahora Europa se ha dado cuenta que hay que salir modificando y modernizando la economía, modernizando la digitalización y poniendo recursos desde lo público para poder salir fuerte. Yo decía ayer en un foro similar a este, en otro municipio, que al final, y sobre todo desde el ámbito de la izquierda, en el que uno intenta ser referencia y sobre todo en esa visión, yo tengo muy claro que en el ámbito de la izquierda quien tenga la bandera de lo verde, quien tenga la bandera de lo tecnológico, quien tenga la bandera de las nuevas tecnologías, tendrá la iniciativa de presente y de futuro. Es decir, ya lo social es importante, pero ya desde la izquierda en lo social tenemos que ser guardianes. No podemos seguir con el mismo discurso de hace 20 o 30 años en lo social. Tenemos que ser guardianes de lo social porque va dentro de nuestra ideología, pero sobre todo tenemos que coger esa bandera verde que es la que nos tiene que llevar al futuro. ¿Una izquierda 2030? Una izquierda 2030, una izquierda en permanente reflexión, en permanente renovación, y ahí está el futuro en ese tema. En esa izquierda 2030, o sí, vamos a hablarlo en clave institucional también desde los municipios, tú hablabas desde lo público, pero yo creo que esto es un buen ejemplo de este ayuntamiento y los que conocemos algo también, una cierta aproximación de cómo funciona también la política local y metropolitana, aquí sí hay un buen ejemplo también, por cierto, de algo que también ahora se incluye mucho en el discurso político. No hay discurso en el planeta que no hable de inclusión, ecologismo, sostenibilidad y digitalización. Otra cosa, como le pregunta alguno, que es la digitalización, que te puede venir por petenera. Pero también hay otra cosa de la que se habla muchísimo, que es la colaboración público-privada. Y aquí sí que tenéis bastantes ejemplos, ¿no? Claro, fíjate que nosotros tenemos dos grandes objetivos. Nosotros pensamos que las fronteras no existen. Es decir, nosotros, La Rinconada es un municipio de 40.000 habitantes que está dentro de un área metropolitana de casi 1,5 millones de ciudadanos, y donde al final las cosas buenas que pasen en un territorio tienen una sinergia sobre el resto. Es decir, es imposible que a Sevilla le vaya bien y el área metropolitana le vaya mal o viceversa. A La Rinconada no le va a ir bien si a Sevilla no le va bien. Por eso, al final lo importante, y yo lo he hablado mucho esto con el alcalde de Sevilla, es que la marca Sevilla desde el punto de vista turístico está súper consolidada, esa no tiene grandes problemas para su consolidación, pero que tenemos que trabajar en el futuro para crear la marca Sevilla desde el punto de vista del emprendimiento. Y eso lo ligo con tu reflexión
porque tenemos que intentar crear dentro del área metropolitana de Sevilla la sensación y la realidad de que Sevilla es un buen lugar para invertir. Lo público tiene que prevalecer en muchos ámbitos, en la búsqueda de equilibrio, en la búsqueda de oportunidades para el que no tiene de todo, pero al final tenemos que buscar espacios de colaboración público-privada donde el privado que invierte, que arriesga, que pone recursos, sienta también que desde las administraciones públicas, lejos de ponerle reparos o lejos de poner obstáculos, nos dedicamos a crear las condiciones para que el privado pueda invertir siempre y cuando haya un compromiso después de repartir parte de las plusvalías de la generación de beneficios. Es decir, aquí tiene que haber un acuerdo, lo público te ayuda, pero parte de esas plusvalías después la tienes que dejar para el conjunto de la sociedad, no te lo puedes llevar todo. En ese equilibrio público-privado, yo lo tengo claro en la parte del público. El contrato social. El privado lo tiene que creer también, que una parte de los beneficios que tiene lo tiene que redundar después en beneficio de toda la sociedad, porque la sociedad tiene que caminar en su conjunto. El que tiene por el que tiene y el que no tiene, porque hay que discriminarlo positivamente para que todo el mundo pueda caminar a una determinada velocidad. Hay ejemplos muy claros en nuestro territorio. Nosotros hemos sido capaces, y lo digo abiertamente, es importante que Ignacio lo conozca, hemos sido capaces de captar pues que Ryanair, que ha montado, como a mí me gusta decir, una ITV de aviones en Andalucía, pues 2 días antes estuvo a punto de llevársela a Lisboa y se lo ha traído a la Rinconada precisamente porque hemos sido capaces de comprometerle tiempos de licencias, de papeles, de burocracia, etcétera. O Coca-Cola hoy tiene en la Rinconada la fábrica más importante de Europa a nivel de producción, e incluso competíamos con otro sitio, o un centro agroalimentario del arroz que estábamos entre Valencia y nosotros. ¿Dónde estamos compitiendo? En celeridad, en no dilatar los procesos, en que una persona, aunque un empresario que quiere invertir, los empresarios de verdad, ¿eh? Yo he hablado con muchos empresarios de verdad y he hablado con otros empresarios, y cuando un empresario de verdad no te pide subvenciones, no viene buscando subvenciones, sino que lo que viene buscando son plazos, di tú, hay que apostar. Después me he encontrado empresarios que en la primera reunión que me he encontrado con ellos me han dicho, oye, y estos temas de subvenciones tal, digo, malo. Digo, algo no va bien, ¿no? Entonces, en ese equilibrio público-privado, si todo el mundo... La factoría del humo, ¿no? Claro, si todo el mundo tiene las reglas del juego, podemos ir bien. Desde lo público, facilitando, no dilatando, entendiendo que hay gente que arriesga su dinero legítimamente y que hay que darle respuesta, pero el privado tiene que entender que hay una parte de sus recursos que tiene que redundar en los demás, ¿no? Si no, las reglas del juego se rompen y la balanza queda desequilibrada. Y construimos marca entre todos, y construimos la marca de entre todos, ¿no? Una marca que sea una marca atractiva. Si es que no hay otra manera, si es que yo creo que por ahí es por donde va el futuro del país y por donde tiene que ir el futuro, trazando una alianza conjunta entre todos, pero de verdad, ¿eh? De verdad, y entendiendo e intentando dentro de objetivos distintos, a ver si somos capaces de verdaderamente crear una marca de competencia global entre todos, ¿no? Pues gracias, Javier. Quédate ahí, por supuesto. Sí, y sí. Oye, como si tú quieres también hacer parte de la entrevista de Ignacio Escolar. Tú no te preocupes, que yo... Esto más que entrevista, coloquio, sea una conversación. Se me ocurrirá algo seguro a lo largo de la mañana para Ignacio, y aquí estoy a tu disposición también para lo que consideréis, sin ningún problema. Tú hablas de la consolidación de una marca. Oye, Ignacio, casi que te voy a... Primero, atropelladamente, ¿tú te imaginabas que 9 años iba a construir una marca como la del diario.es? Porque a mí me da la sensación que yo pregunto a alguno y pueden creerse que el diario llegó en 1980 o algo así. Sí, pues, solo tiene 9 años. No hemos llegado a la década. El diario nació el 20 de septiembre del año 2012. Antes de ayer, prácticamente. Y yo, sinceramente, ni en las mejores expectativas, y mira que soy optimista, pensaba que podríamos construir en tan poco tiempo lo que hemos construido, ¿no? El diario, cuento los 4 datos fundamentales. El diario hoy tiene casi 63.000 socios y socias de pago, personas que nos apoyan económicamente para que podamos mantener nuestra independencia y realizar nuestro trabajo. Somos el segundo periódico de España con más suscriptores, contando también papel. Solo nos supera El País, que es un periódico con 40 años de historia y de largo el más grande que existe en España. Tenemos ya en la redacción central 105 personas trabajando, cuento también administración, comercial y sobre todo periodistas, que es aproximadamente 2/3 de la plantilla son periodistas. Además tenemos 57 personas más en las ediciones locales, como la de Andalucía, que está aquí su directora, Lucrecia Evia. Y tenemos, acabamos de abrir hace escasos 3 meses, una primera edición internacional en Argentina. Hemos puesto en marcha un periódico en Argentina, el diario AR, donde tenemos a 22 personas más. Empezamos 12. En el año 2012 sí. Éramos 12. Te iba a decir porque soy como los 12 apóstoles, pero también empezáis mucho desde vuestras marcas personales, periodísticas. Claro, el diario.es arrancó con muy poquito dinero, los ahorros que juntamos entre nuestros familiares y amigos y los 12 socios fundacionales. Con muy poquito recursos, con una plantilla muy escasa,
pero con la fuerza que teníamos muchos de sus promotores, no solo mi caso, Íñigo Sadugarte, Juan Luis Sánchez, que como sabes es sevillano, mucha de la fuerza que teníamos muchos de los promotores en redes sociales, por trabajos previos. Yo había sido antes director de público, tenía un blog que sigo teniendo, escolar.net. En aquel momento parecía una buena idea. En aquel momento parecía una buena idea. El blog empezó hace mucho ya, empezó en el año 2003. Es que el lema del blog, ¿eh? Oye, ¿verdad? Es que en ocasiones yo creo que está sobrevalorado el no cambiar de opinión, ¿eh? Yo cada vez me fío menos de la gente que cambia mucha opinión y la que no cambia nunca, tampoco. Oye, hablas de tu comienzo. Yo no sé si sabéis también que tenía un conjunto de rock, ¿eh? Meteosat. Pop. Sí. O de pop. De pop, de pop. ¿No? Sí, me dedicaba a la música. Sí, y empezaste en Mediaset, creo, en los servicios informativos, o centrado en la parte digital, hacías temas de tecnología. Un poco mi carrera. Exacto. Durante mucho tiempo estuve haciendo temas de tecnología en revistas técnicas, en revistas de divulgación científica, en Cubo, es muy interesante. Sí. Sí, así se me escucha mejor. Estuve, después empecé a hacer en el año 98 una sección de internet en Telecinco, en los informativos de Telecinco, se llamaba aquel telediario Entre Hoy y Mañana, que era el que salía después de Sardá de madrugada, yo trabajaba allí con un horario horroroso. Y hacía una sección de internet todos los días, estuve allí como 6 años haciendo una sección de internet. Después me hicieron redactor jefe de la web de informativos Telecinco y de ahí me fui a la Voz de Almería otra vez, de director adjunto. En medio puse en marcha mi blog, estuve trabajando también una época de consultor de prensa en América Latina, en México sobre todo, y en Bolivia también. Y en el año 2007 me ofrecieron la gran oportunidad la dirección de público. Básicamente porque estaban buscando un chaval de 30 años, yo tenía entonces 30 años, 31, cumplí poco después, que supiera de algo de internet. Yo venía de haber sido bastante tiempo especialista y siendo redactor jefe de la web de informativos Telecinco, y que supiera de papel, y yo en ese momento era director adjunto de un periódico local, un periódico local importante, como muchos conocéis, la web de Almería. Y un poco sobre catálogo me buscaron, también querían que estuviese en las tertulias, yo estaba ya entonces en el Hoy por Hoy con Francino, por el blog que había puesto en marcha antes, y me dieron la oportunidad de fundar un periódico de cero, que fue Público. Público acabó, como sabéis, cerró en el año 2012 su edición en papel. Cuando cerró en papel yo dejé de trabajar allí, hasta entonces había sido primero director, luego columnista. Y en 2012, cuando cierra Público, en el peor momento de la crisis, es cuando decido que quiero ser de mayor, ¿no? Y entre varias opciones que tenía para trabajar para distintas empresas periodísticas, pues me animé a poner en marcha un proyecto que ya existía desde tiempo atrás, porque el dominio del diario.es lo tenía registrado desde 2006, desde antes de lanzar Público, ya con la idea de que algún día lo usaría para algo. Sí, y luego ya empiezas en 2012. Oye, yo te quería preguntar una cosa que en realidad casi que te la quería preguntar hace ya tiempo. ¿El diario.es también recoge ese espíritu generacional que luego termina canalizando en el 15M, es decir, de una izquierda joven, urbana? Sin decir, duda. Yo siempre he pensado que es un poco ese medio de referencia, o un medio nada juliganizado. Yo tengo la sensación de que parte del éxito del diario.es es que recoge ese espíritu, pero que también recoge el pozo y el peso propio de quien entiende que el periodismo, primero hay que dar noticias rigurosas y luego ya opina lo que te dé la gana. Sin duda. Nosotros salimos un año después del 15M y en cierto sentido somos hijos de ese cambio, ¿no? No tanto lo que supuso en la política, que ha pasado un montón de cosas, sino lo que supuso en la sociedad, ¿no? Esta idea de... Yo recuerdo una pancarta que me horrorizaba, porque tenía mucha razón, del 15M, que era: detrás de cada corrupto hay un tertuliano, decían en las pancartas del 15M, ¿no? Y es verdad que nosotros simbolizamos con el lanzamiento del diario.es y con ese cambio un poco esas ganas de mucha gente de vamos a hacer un periodismo distinto, que en el fondo era muy clásico, porque nosotros apostamos por la información rigurosa, por contrastar bien la información, por los temas de investigación. Nosotros no hemos crecido con columnas de opinión, hemos crecido destapando el caso Cifuentes, o destapando los papeles de la Castellana, o publicando hoy los contratos que hemos dado hoy mismo sobre la venta de armas a Arabia Saudí en mitad del conflicto de Yemen. Pues
Este tipo de noticias es lo que nos ha hecho crecer y ha sido un periodismo de lo más convencional, contrastar la información, investigarla, ser rigurosos, no meter la pata, si la metes, sácala rápido, trabajando con los estándares clásicos del periodismo. Pero ahí, Ignacio, yo creo que hay un elemento que también es incuestionable. Yo te lo digo, incluso a veces en las clases, cuando doy clases de periodismo, siempre pongo el ejemplo vuestro, ¿sabes cómo lo pongo muchas veces? A ver. Los primeros vídeos donde se veía el compromiso que le veía yo a los socios. Sí. El socio era extraordinariamente leal, había una especie de contrato, una vinculación que era emocional. Tú veías gente que los que, fijaos un detalle, y los que estáis ahora viéndolo en streaming, en este caso son socios no para que se cierre el periódico, sino para que el periódico se pueda leer y que lo lean todos. Ahí hay un compromiso que es pedirle un paso más. Claro, porque nosotros hemos conseguido tener este número de suscriptores tan alto, a pesar de que el diario se puede leer completamente gratis. No hay que pagar para leer el diario.es. Hace poquito hemos cambiado un poco el sistema, pero sigue siendo gratis para todo el mundo. Si tú no puedes pagar, te obliga a partir de determinado tráfico, te obligan a registrarte, te obligamos a registrarte, pero basta con que digas yo no puedo pagar para que sigas leyendo el diario.es completamente en abierto. O sea, no hemos llegado a ese nivel de suscripción sin secuestrar el periódico, sin que sea solamente para que pueda pagar, sino que los que pagan hacen, como tú dices, nos pagan para que seamos libres, para que seamos independientes, para que seamos transparentes, para que seamos comprometidos, para que seamos honestos, rigurosos y para que no tengamos ninguna injerencia de nadie a la hora de realizar nuestro trabajo. Ahí sí hay una cosa que puede ser interesante también, de todas formas, y siempre mejor tener esa presión, evidentemente, al final os debéis a los lectores, pero yo estoy convencido que los lectores a veces... Sí, presionan, presionan. Una de las clásicas del diario.es, de hecho tenemos hasta un nombre técnico internamente, yo lo llamo el síndrome del espejo de Blancanieves, que es este lector que quiere un periódico para reflejarse todas las mañanas y decir que le diga qué guapo estás y qué razón tienes y cuánta razón tienes tú y qué poca razón los otros y los tuyos los buenos y los otros malísimos. Sí. Eso nosotros... Que quiere anular el pensamiento crítico. Que le fastidia determinadas noticias. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros fuimos el medio que publicamos el máster de Cristina Cifuentes, como todo el mundo recuerda. También hicimos dimitir a Carmen Montón, ministra socialista, como no tanta gente recuerda. Cuando hicimos el máster de Cifuentes, conseguimos como 10.000 suscriptores nuevos, 10.000 socios nuevos. Cuando hicimos el máster de Montón, perdimos 20. De gente que nos decía, ¿pero por qué? Si es una ministra estupenda. Digo, ya, pues será estupendísima. Yo, de hecho, tenía muy buena relación con ella. Pero la hemos pillado y como la hemos pillado, tenemos que publicar. Y es una noticia y con el mismo criterio que hemos aplicado con Cifuentes, tenemos que publicar exactamente la misma noticia y contar lo que sabemos con Carmen Montón. Independientemente de que una sea la candidata líder de la derecha en Madrid y la otra una ministra de un gobierno de izquierda. Pero eso, aparte de que es puro ejemplo de rigurosidad y entender el oficio del periodismo, también es una inversión a largo plazo de confianza. Por supuesto. Esto cuando... digo que perdimos 20, pero en realidad pues se dieron unas bajas y luego llegaron 50 más. 20 es una cosa irrelevante para nosotros porque cada día tenemos 50, 60, 70 altas nuevas. Pero sí que como mensaje de lo difícil que es a veces explicar a tu comunidad, oye, nosotros somos rigurosos y creíbles precisamente porque la información está por encima de nuestro compromiso ideológico, compromiso editorial, nuestra línea editorial. Nosotros, muy por encima de nuestro compromiso con la democracia, con la transparencia, con la igualdad, con un montón de valores tradicionalmente en la izquierda, estamos comprometidos con nuestro oficio y con la verdad. Y flaco favor le haríamos a nuestros propios lectores si les diéramos solo lo que quieren escuchar. Aquí hemos hablado mucho en este foro sobre innovación. Yo creo que el diario.es también es un modelo en el que puede presumir orgulloso de que ha sido un ejemplo de innovación en la industria periodística. Sí. No les voy ahora a aburrir a los que no están en este mundo del periodismo, pero esto está lleno de dinosaurios anacrónicos. Y el diario.es ha sido, a mi juicio, literalmente un viento de frescura. Es decir, y ha apostado muy inteligentemente por un modelo de innovación que luego ha sido copiado por otros grandes diarios. Sí, el modelo de membership de The Guardian está inspirado, dicho por ellos, no es una cosa que me tire yo el pisto, sino que lo han contado ellos en distintas conferencias en el modelo de socios del diario.es. Ellos, además, tenemos con ellos un acuerdo, publicamos una edición en español de The Guardian desde hace ya 6 años, una cosa así, y tenemos mucha relación con ellos. Y desde fuera de todo el mundo nos miran como un bicho raro, porque cuando nosotros surgimos había básicamente dos modelos. El modelo cerrado 100%, que un poco lo encabezaba media parte en Francia, y el muro poroso del New York Times. Esta idea de las primeras 10 veces es gratis, a la 11 empiezas a pagar y si no, ya no pagas. Y si no pagas, no lees. El País, por ejemplo, ahora. Ahora mismo es el modelo que está siguiendo El País y otros muchos periódicos. Y nosotros inventamos un modelo nuevo, que un poco también desarrollando
nuestro primer principio, que era editorial, ¿no? Nosotros nacimos en mitad de la crisis. En ese momento nos parecía, hoy sigue siéndolo, pero entonces más, un atropello dejar la información solamente para el que lo pudiera pagar. Me parece que las empresas periodísticas somos un servicio público, sí, aunque sean empresas privadas, ahí y un servicio público no lo podemos limitar por renta. Está pasando una cosa, que hay una cierta paradoja. Sí. En una sociedad cada día más abierta, global y transparente, sin embargo, los medios de comunicación están enrocándose detrás de muros de pago y al final hacen que no se esté filtrando mucha información relevante y de calidad que no llega al debate público, no llega. Sin duda, y genera burbujas de información, también potenciado por el efecto de las redes sociales, a la hora de que cuando tú te fías de tu entorno para que te recomienden noticias, pues tu entorno piensa como tú y de repente vives en una pequeña burbuja donde solo escuchas lo que quieres escuchar, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo que, aunque están muy bien las redes sociales, la gente se tiene que informar por los periódicos, sí, yendo al periódico, para que se encuentre lo que les gusta y lo que no les va a gustar. Es muy importante. Y en el tema de lo que supone para, yo creo que para la democracia, esta idea de que el modelo de prensa se quede cerrado detrás de fronteras económicas, acaba al mismo tiempo dejas pues a un 20% de la sociedad muy informada, muy bien informada, y otro 80% pasto de las bulos. Al final agranda una brecha, ¿no? Sí, genera una nueva brecha. Genera una nueva brecha. En un mundo donde no debería por qué ser así, porque existe muchísima capacidad técnica para que... Por eso nosotros siempre hemos buscado, que creo que es una de las claves, ¿no? Que es que el modelo editorial, los principios editoriales del periódico, el modelo de negocio del periódico, el modelo económico del periódico, está todo en la misma línea. Sí, está muy bien acompasado. Está todo en la misma dirección, porque el problema que tienen muchos medios de comunicación es que te dicen, mis principios van por aquí, mi línea editorial va por aquí, pero luego mi modelo económico apunta aquí. Y el lector se encuentra con que, dependiendo de que si estamos a setas o a roles, acaba yendo, dice, el periódico se nota esa contradicción. Se nota. Son periódicos tipo Pío Cabanilla, ¿no? Sí. Ganado, ¿no? Sí. Se nota esa contradicción porque el rumbo son dos brújulas distintas. Y dependiendo del día, se sigue una o se sigue otra. Nuestra ventaja, y yo creo que la primera clave que permite que el diario sea tan diferente a todos los demás medios, se basa en que nuestro modelo de independencia, de verdad, está completamente en línea con nuestro modelo editorial, con nuestro modelo económico, con la manera en la que podemos pagar todas las nóminas a todos nuestros empleados, con cómo funcionamos. Yo creo que eso también es una de las razones por las que yo creo que este periódico está trascendiendo y no es un periódico que nació con el ICM, pero que lo ha superado y nosotros, es un periódico, es una marca de referencia que ha logrado tener una comunidad y que tiene además un futuro en el que... ahí hay un margen todavía de crecimiento muy importante. Sin duda, y también porque nosotros ni somos ni seremos un periódico de partido. Sí. Creo que es una de las claves también. No, nosotros evidentemente tenemos unos valores identificados tradicionalmente con la izquierda, pero eso no significa que seamos un periódico de tal partido, de tal otro, tal... Tampoco va a dar un nombre, pero en la izquierda también hay ahora mismo literalmente no periódicos de partido, son periódicos sin duda chiripirifláuticos. Exacto. Pero que es verdad que está funcionando así y al final yo creo que también no que os termine perjudicando, creo que al revés, precisamente os distancia, pero en el que yo creo que hay mucha gente que ha entendido que es que vosotros no sois lo suficientemente de partido y es que no lo sois. Sí, es así, pero las distancias que tenemos entre esos periódicos y nosotros son abismales, tanto en audiencia como en socios, como en equipo para dar las noticias, porque es barato hacer un periódico con opiniones, ¿no? Es sencillo. Siempre no se suelen pagar en muchos sitios y siempre hay alguien dispuesto a escribir, ¿no? Pero es caro tener a alguien investigando un tema para... Esto que publicamos hoy de las armas de Arabia Saudí, pues Paul Pareja, que es el periodista que lo ha destapado, lleva literalmente meses trabajando en esta historia. Oye, otra pregunta que te dejes. Eso es caro. Absolutamente, y eso al final es que el periodismo, el buen periodismo, resulta que, es que cuesta dinero. Así es. Otra pregunta... Yo sé que tenéis mucha implantación territorial, habéis hecho además un trabajo muy, muy importante, pero te quiero preguntar, ¿tú tienes un poco de preocupación, yo creo que ya no la tienes, pero de que pueda aparecer un periódico demasiado madrileño? Creo que me entiendes. Fíjate, hemos tenido un problema... La política M30 hacia adentro es una y luego M30 hacia afuera es otra. Yo, el periodismo creo que también. Estoy completamente de acuerdo y es un tema que me gusta que me lo preguntes. Yo soy de Burgos, para empezar, o sea, siempre he sido un extraño en Madrid. Oye, aquí te veo. Infancia, ¿Burgos de la Nación Inventada? Esto es La Nación Inventada, es un libro que hice a medias con mi padre sobre Castilla... Luego hablaremos, que aquí tienen un programa la historia medieval espectacular de libro. Encantado. Y he trabajado mucho tiempo en Almería. En Almería te das cuenta de la ignorancia absoluta que hay en Madrid de cómo es de Grande Andalucía, para empezar. Porque me decían mis amigos, oye, que bajo a Sevilla, que si nos vemos. Y digo, pues mejor en Londres, que tengo vuelo directo, voy a tardar menos. No son conscientes. Y es verdad que en las últimas semanas hemos tenido muchísimas quejas, con razón, de muchos de nuestros lectores. El buzón de socios, de las quejas de los socios, lo leo yo directamente todos los días, intento contestar a casi todos porque creo que es muy importante en mi trabajo
detectar en qué está mi comunidad, ¿no? Qué le preocupa, qué le gusta, qué le disgusta. Y la queja más repetida en las últimas semanas ha sido: me estáis aburriendo hasta la náusea con Ayuso, con Madrid, con la M30. Ha habido elecciones autonómicas en un montón de sitios y no habéis aburrido así. Y tienen toda la razón. Sí. Y es verdad que es un fenómeno en el que intentamos, las instrucciones que estoy dando en la reunión editorial de las mañanas a mis jefes en las últimas dos semanas es: por favor, salgamos de Madrid, no quiero saber más de Madrid. No vamos a estar cubriendo hasta la investidura de Ayuso como si esto fuera la final de la Champions todos los días. Vamos a salir. La sucesora de la reina inglesa. Vamos a salir, vamos a hablar de lo que está pasando en Andalucía, lo que pasa en Valencia, lo que pasa en Navarra, pero por favor, vamos a hacer discriminación negativa a los temas de Madrid. Es inevitable porque gran parte de la redacción está allí. Y aunque la redacción del equipo de sociedad o el equipo de economía informan de toda España, pues es más fácil que al final te influya lo que estás viendo en tu calle, ¿no? Pero yo desde luego tengo clarísimo que los periódicos tienen que ser periódicos nacionales y no de la M30. Y uno de los problemas de la opinión pública en España tiene que ver con la influencia tóxica del entorno mediático de la M30 en toda España. Sí, el madrileñismo, ¿no? Exacto. De todas formas, tenéis una muy buena red de delegaciones, que no son delegaciones en sí. Ojo, tiene su personalidad propia. Sí, es una de las inventos que hicimos en el arranque, ¿no? Las ediciones locales del diario, tenemos ahora mismo 14. De hecho, tardo menos diciendo cuáles nos faltan. Nos falta Asturias, nos falta Baleares, nos falta La Rioja. Y las tres las queremos... ¿Y por qué falta? Pues porque por el despliegue territorial ha sido de las últimas que... Baleares es compleja porque cada isla es un mundo distinto. La Rioja es muy pequeñita y será de las que más tardemos a hacer. Asturias tuvimos una edición, pero el equipo acabó yéndose a otra parte y nos quedamos sin nada. En fin, Asturias es la siguiente que vamos a poner en marcha probablemente en cuestión de meses. Y todas las ediciones funcionan igual. Nos ponemos de acuerdo con equipos de periodistas, que son como el equipo fundacional del diario, gente que comprometida con su trabajo, comprometida con su oficio y que quiere poner en marcha su propio proyecto. En vez de montar cada periódico local por su cuenta, pues compartimos tecnología, compartimos parte de las sinergias comerciales, compartimos la marca, las redes, un montón de temas, ¿no? Y ellos desarrollan su proyecto local. Nosotros solemos invertir también económicamente desde la edición central en los proyectos locales y de esa manera pues ganamos todos. Para empezar, ganan los lectores del diario, que es lo fundamental. Que es que tienen un periódico donde, como decía, hay 105 personas en Madrid, que ya son, pero somos 57 en las ediciones locales. Con lo cual, el peso de resto de España versus Madrid probablemente sea el más compensado de toda España. Probablemente. Ahora cada vez más, porque se está reduciendo el número de periodistas de las ediciones nacionales. Hoy te encuentras aquí a cabeceras de referencia que han menguado hasta el infinito. Así es. Y sin embargo, estas siguen, si no creciendo... Yo creo que tenemos que ser el periódico, uno de los periódicos españoles con más red local ahora mismo. Si quitas Vocento, que es otra cosa diferente... Sí, es verdad que la marca eldiario.es es tan fuerte que hace que las marcas locales de eldiario.es al principio necesiten más tiempo para crecer, porque también todo se lleva toda la marca nacional. Es normal, eso también es algo que sufren nuestros compañeros de las ediciones. Pero es uno de los compromisos que teníamos desde el principio, porque de verdad creo que si no hacemos medios nacionales, ahora mismo creo de verdad, y las elecciones madrileñas han sido un ejemplo de eso, que Madrid es el extremo de España. O sea, Madrid ya no es el centro de España. Madrid es una comunidad autónoma con un tipo de derivas que no es una España dentro de España, como dice Ayuso, es una anomalía dentro de España. La manera de... Y que a esa anomalía dentro de España... Por ponernos cursi, no se le decía el crisol de las Españas y estas cosas tan tremendas. Sí, sabes que el término de la cloaca madrileña lo empezó a decir Suárez en la transición. Ni siquiera es una cosa moderna. Decía que no existe el oasis catalán, existe la cloaca de Madrid. Hablando de lo complicado que era el entorno político... Ahora vamos a hablar también algo sobre el entorno político, pero también quería que hicieras alguna reflexión precisamente. Vosotros también sois un ejemplo, siempre lo digo, que cuando... En periodismo se habla tanto de ese apocalipsis de la industria, siempre digo que lo que está en momento apocalíptico, porque se ha derrumbado, es un modelo de negocio industrial de los siglos XIX y XX, no el periodismo. Usted en ese sentido sí es un ejemplo que, claro, que se puede. Yo no tengo un momento, Paulo Coelho, de si se quiere se puede, pero en este caso sí es una realidad que sí había una, por decirlo al modo rejoniano, una ventana de oportunidad, ¿no? Sin ninguna duda. Nosotros somos un periódico económicamente muy débil, porque ya os he contado que esto nace con los ahorros de una quincena de personas, la mayor parte familia y amigos. No teníamos detrás ningún gran grupo inversor. Eso siempre se dice el full family and friend. Eso, exacto, sí. Los familiares, los amigos y los locos. Los familiares, amigos y los locos, sí. Pues esto era un poco el inicio del diario.es. Juntamos entre todos con los ahorrillos para arrancar y contábamos con el presupuesto de medio año de operaciones del diario, ¿no? El diario costaba, cuando nació, alrededor de 680.000... un poquito más, 700.000 euros al año, todo,
todo lo que los colaboradores pagábamos, la oficina, la tecnología, todo eso costaba. Y en la primera ronda y única ronda de financiación, entre todos los ahorros que juntamos con toda la gente que teníamos cerca, pues llegamos al 500,000, una cosa así. No había muchísimo más, no había más. Y lo que hicimos fue un pequeño milagro, que es ser rentables desde el minuto uno. Conseguimos que el periódico no perdiese dinero. Eso, Ignacio, es curioso, yo solo he visto dos ejemplos claros de eso, que es El País del 76, sí. Y vosotros en nosotros 2012. Es tan así que a otro nivel, llevamos 9 años en beneficios, sin créditos, sin ninguna deuda, sin tener que hacer ampliaciones de capital para buscar más dinero entre los familiares y amigos que nos apoyaron, con el mismo equipo fundador siendo dueño del periódico, no ha cambiado. Yo soy el principal accionista, no tengo la mayoría, tengo el 40%, el resto son compañeros de trabajo. Entre toda la gente que trabajamos allí, sumamos ampliamente la mayoría de las acciones del diario y el resto son familiares y amigos. O sea que tenemos, es una empresa en la que el control económico es la independencia económica es absoluta. Ahí también, Ignacio, yo sé que tú te has empeñado bastante en que el discurso de la transparencia no sea esa típica commodity carcasa vacía. No. Lo habéis practicado, yo te he visto muchos vídeos. No, sin duda. A ti te ha faltado ir a casa de esto, uno para explicarle con lo que en hay, fin, ¿no? Nosotros publicamos los sueldos, los ingresos, hacemos un informe anual de cuentas muy detallado. Sí, por eso digo. Este año incluirá hasta la auditoría de igualdad, no sé. O sea, tenemos un nivel de transparencia enorme por dos motivos. Primero, porque no tenemos nada que ocultar y siempre, desde el arranque en el diario, hemos partido de la base de que había que conseguir una relación de confianza, que un periódico es una relación de confianza entre una redacción y una comunidad de lectores. Y que esa confianza la consigas con transparencia, que no hay un mecanismo más rápido. Que, claro, luego también porque aplicamos algo que es lo que no podemos contar, no lo podemos hacer. Esto es una cosa que mi equipo me oye mucho decir, ¿no? Si no lo podemos explicar, pues no lo podemos hacer. Tanto a la hora de cómo hemos gestionado una información hasta cómo estamos gestionando internamente cualquier tipo de problema que pueda surgir dentro de la empresa. Y eso nos ha dado esa independencia interna, económica, es lo que nos ha dado la independencia exterior, ¿no? Sí. Nosotros somos libres porque los dueños somos los periodistas que estamos allí, porque somos rentables y como no somos rentables nos podemos permitir el lujo de ser libres en un medio de comunicación. Somos libres porque este año ya prácticamente la mitad de los ingresos son los lectores. Todos los anunciantes juntos, todos, absolutamente suman tanto como los lectores en conjunto. Y claro, ningún anunciante, por importante que sea, llega, es que ni al 10% de lo que aportan los lectores. Eso te da un margen de autonomía, sí, un margen de libertad que desafortunadamente muy pocos medios tenemos, prácticamente ningún medio tiene. Sí, porque ahora mismo sí es verdad que la situación de la industria del periodismo en España está en uno de sus ya habituales momentos. Sí. Iba a decir, he oído ya tantas veces que estamos en un momento tan clave, pero yo sí es verdad creo que ahora mismo yo creo que con la sí, pandemia pero, sí que llega un punto de no retorno. Sí, pero fíjate que está en crisis el modelo empresarial de muchos periódicos, pero no el periodismo. El periodismo Exacto, yo creo no, que no. Hemos encontrado no solo el diario.es, más medios, hemos encontrado sí, sí. Modelos de sostenibilidad. Modelos de sostenibilidad que además nos hacen depender más de los lectores que de los grandes anunciantes, con lo cual somos más libres que nunca. Oye, desde luego, ¿esa pareja que tenéis ya con InfoLibre va a ir a más? Sí, estamos haciendo un montón de proyectos juntos, seguiremos haciéndolos, tenemos muy buena relación con ellos desde hace mucho tiempo, porque InfoLibre nace prácticamente de la misma, bueno, sin el prácticamente, bueno, de la misma explosión de la que nacimos medio, todos, de la quiebra de público. Nacimos, no solo el diario, salió también InfoLibre, salió La Marea, salió Alternativas Económicas, la revista sí. Mongolia, salimos un montón de proyectos literal, pequeñitos, medianos y que todos seguimos teniendo entre nosotros muy buena relación y con InfoLibre siempre ha sido estupenda y queremos que vaya más. Estamos haciendo ya cosas conjuntas de vídeo, estamos haciendo muchas cosas conjuntas también editoriales, pues desde una serie de entrevistas hemos entrevistado a varios de los vicepresidentes, sí. Nos falta solamente Nadia Calviño y al presidente del gobierno conjuntamente, el director de InfoLibre, Benel Basteiro y yo. Y queremos hacer más cosas, claro, vamos a hacer también cosas con tecnología, para compartir tecnología. Y desde luego es una alianza que vamos a ampliar. ¿Crees que va a haber concentraciones y fusiones en el sector? Es probable. No tanto en el caso de... No te quiero decir que vayamos a unificar no. El diario InfoLibre, porque creo que el valor está en las dos marcas, sí. No en unificarla en una sola. Hablaba general. Pero en general yo sí que creo que... Es que en realidad el problema que existe en Internet es que a diferencia del papel, un periódico que quiebra sigue abierto. O sea, en el papel hay un momento en el cual cuando el periódico se hunde se va a pique, ¿no? Porque los costes del papel son sí, enormes. Sí. Pero en Internet siempre puedes despedir a alguien y quedarte con becario y medio. Con lo cual... Incluso los proyectos naufragados sobreviven a efectos de que existe una cabecera y una página que de cuando en cuando se actualiza. Exacto. Entonces, eso hace que los... Capaz de tener visitas. Pero claro, la distancia que existe entre los proyectos como,
como es el diario, como puede ser el Confidencial, con otro tipo de proyectos, tanto en plantilla, como en audiencia, como en suscriptores, como en capacidad para... son enormes. Y ya existe concentración, aunque no exista a efectos de número de cabeceras. Hay mucha convulsión, hablábamos de lo del M30 y quiero ya cambiar de registro. Ahora, convulsión, M30 hacia adentro de la política. Sí. Yo creo que incluso en las últimas semanas... Y una impresión personal, creo que estamos demasiado contagiados, hay una pandemia de spin doctor. Sí. En esta pandemia de spin doctor nos hemos pasado con los marcos mentales. Sí. Es decir, yo pensaba, y te lo pregunto directamente, ¿de verdad los madrileños habéis elegido entre los fascismos, la democracia, el comunismo? Pues mira, yo me imagino los tanques dando vueltas por Malasaña. Malasaña es una broma, Malasaña, que vivo por allí, sigue tan tranquila y tan encantadora como siempre el barrio. Lo que ha pasado en Madrid, yo creo que se explica, lo contaba en mi artículo el otro día, por tres factores. Por un lado, para empezar, Madrid ha sido siempre un feudo conservador desde hace ya varias décadas. El resultado que ha habido en estas elecciones es prácticamente la misma distancia a la que sacó la derecha, el bloque de la derecha, a la izquierda en las elecciones generales de 2016, de la que salió un parlamento que aprobó la moción de censura contra Rajoy. O sea que, a la hora de decir esto es un vuelco, bueno, pues hay que ponerlo en perspectiva. Con el mismo resultado salió un Parlamento Nacional, en Madrid me refiero, del cual salió la moción de censura a Rajoy. Pero sí que es cierto que Isabel Díaz Ayuso ha logrado conectar con el sentimiento de agotamiento de la pandemia. Tampoco si votas Ayuso se acaba la pandemia. Era el mensaje de la libertad entendido como no puedo más de la fatiga pandémica, las restricciones de este año, la falta de movilidad, los horarios, todo, pues, incluso en Madrid, que siempre ha tenido un nivel brutal de autonomía respecto a las restricciones que se han aplicado en otras autonomías, también había esa sensación, ¿no? Luego ha habido también un efecto, yo creo, importantísimo, que es que Ayuso ha sido tremendamente eficaz con la propaganda. Es decir, si miras los datos económicos de Madrid, Madrid no es que vaya bien, es que va mal. Madrid es la segunda comunidad autónoma, la tercera comunidad autónoma con peores datos de empleo este último año, solo superadas por las Islas Canarias y las Islas Baleares, por motivos obvios, que es que dependen al 80%, al 60 y 70, 60% del turismo. Después de eso, lo peor es Madrid, en términos económicos. Pero ha conseguido, Isabel Díaz Ayuso ha sido muy eficaz a la hora de trasladar un mensaje que ha calado, no tanto en los bloques tradicionales de izquierda y derecha, sino en sectores poco ideologizados, entre jóvenes, entre gente que o no vota o vota el poco. El propio sector servicios, ¿no? Que al final... En Madrid solamente en camareros tenemos 200.000 personas que masivamente la hostelería ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso. Hicimos un reportaje, planteamos en la redacción, vamos a intentar hablar con bares y restaurantes que no estén a favor de Ayuso. No encontramos, literalmente, evidentemente no publicamos uno inventándonoslo, pero y contamos lo que nos encontramos, que es que la inmensa mayoría del sector de hostelería estaba a favor de Isabel Díaz Ayuso con unos niveles enormes, ¿no? Pero creo que han sido, y luego el tercer factor es que esta propaganda basada en datos falsos le han leído las gracias en la mayoría de los medios de comunicación. Publicó Maraña un artículo interesantísimo en Infolibre hace poco, hablando del brazo mediático de la victoria de Ayuso, diciendo, comparando con cómo un fenómeno trumpista, que es el de Ayuso, en Madrid se había encontrado con las risas y el aplauso de todos los medios, y en Estados Unidos con la oposición de todos los medios, que es una diferencia fundamental. Sí. Sí, porque aquí no ha habido esa oposición férrea del pozo del Tain a Trump, sino como tú dices. No. Ha habido una, mayoritariamente, los medios madrileños han estado con pequeñas excepciones completamente a favor. Desde el punto de vista de la izquierda, de todas formas, no sé si ha podido faltar olfato para enfrentarse a ese fenómeno. Luego ya hablamos del detalle pequeño, pues creo que fue un error la campaña como la enfocó Gabilondo, porque ese es el tema. Tú podías votar a Gabilondo de la primera campaña o de la segunda, pero los dos era difícil porque eran contradictorios. Y eso es peor que una estrategia equivocada, es cambiar de estrategia a mitad de vuelo. Eso suele ser la garantía de estrellarte con el avión. Luego también el efecto del sorpaso creo que se produjo porque en el momento en que toda la izquierda madrileña asume que no va a haber victoria de la izquierda, pues vota sin voto útil. Esta idea de vamos a concentrar el voto, como sí que logró Gabilondo dos años antes, no más allá, el mismo candidato, le ayudó. Y luego, Gabilondo, yo no comparto estas críticas de Gabilondo de no ha hecho nada y tal. Sí que creo que lo ha vendido fatal. O sea, esta idea de se ha pasado dos años sin hacer nada, mi equipo que cubre la Asamblea de Madrid me cuenta que uno de los diputados, casi el único diputado de la Asamblea de Madrid que se quedaba todos los plenos desde que empezaba hasta que terminaba, era Gabilondo.
y que intervenía. Sí, y pero la imagen que se ha transmitido de él es está más pendiente de ser defensor del pueblo que de hacer la oposición a Ayuso. Y también su carácter, su forma de ser, no era precisamente un perro que mordiera la oposición. Se hace periodismo de trazo grueso, comunicación de trazo grueso. Sí. Se hace muchísima política de trazo grueso y si no sabes entenderlo, te puede enterrar en el debate del asunto. Es decir, si no eres capaz de transmitir lo sin que estás haciendo. Sin duda. Y luego también, por terminar el análisis de las madrileñas, es que Mónica García y Más Madrid hicieron muy buena campaña. Muy buena. Y ella también tenía el tipo de perfil que en ese momento pedía una médico, médica que viene de la sanidad pública, que no ha dejado de trabajar en la sanidad pública en mitad de este desastre. Pues, ha sido un símbolo, ¿no? Y muy auténtica, ¿no? Pero es verdad que digamos que en el marco mental sí quedó la idea de que Mónica García era la verdadera oposición a Ayuso. Porque es verdad que ella durante las intervenciones parlamentarias fue mucho más agresiva que Ángel Gabilondo. Sí, también por su forma de ser. Sí, es que Gabilondo... Oye, el propio vídeo en el que la descubre muchos españoles es el vídeo en el que responde a Pablo Iglesias. Eso también, porque es verdad que cuando llega Pablo Iglesias a la campaña mucha gente piensa, bueno, les van a barrer, les van a comer el espacio. Lo hace precisamente, pero hay que recordar que precisamente Más Madrid nace como escisión de Podemos, ni siquiera de Podemos, de Pablo Iglesias. O sea, es una escisión de un grupo de gente sobre Pablo Iglesias y su equipo. Entonces... cuando se barajó la posibilidad dentro de Unidas Podemos de qué candidato iba, una de las opciones, por ejemplo, fue Alberto Garzón. Yo creo que Alberto Garzón habría robado más votos a Más Madrid que Pablo Iglesias, precisamente por la historia personal de cómo fue esa escisión, ¿no? Oye, ¿qué te han parecido los 7 vertiginosos años de Pablo Iglesias? Porque pensar que ya se ha ido, si es que se ha ido. Yo creo que se ha ido. Yo también creo que volverá, pero eso dentro de un tiempo. Pero de momento puede volver en alguna televisión, ¿no? En YouTube. Ya veremos. No, él es los medios siempre le han gustado mucho y es un... Y es un tema que desde siempre le... No te veo ofreciéndole una tuerca en el diario.es. No sé. No sé si la aceptaría tampoco. Yo creo que Iglesias, probablemente él sale achicharrado, ¿no? Él sale achicharrado de la política y en todas las encuestas aparece como la persona más odiada de la política. Nadie ha tenido en España, nadie... una campaña equivalente de descrédito. Es verdad que él ha cometido errores por su forma de ser. Yo siempre he teorizado que su forma de ser tan echada para adelante muchas veces es lo que hizo posible Podemos y también lo que ha hecho, lo que ha provocado en gran medida algunos de sus errores, ¿no? Pero él tengo la sensación de que dentro de 15 o 20 años, cuando se haga el análisis de qué fue Pablo Iglesias, pues va a pasar algo parecido a lo que era pasar, salvando muchas distancias, con Zapatero, salió hundido, y que ahora es reivindicado de manera muy mayoritaria por la izquierda. Yo he pensado siempre que la soberbia y radicalidad de Pablo Iglesias ha opacado también el gran impacto en el gran cambio de la política española, porque sí lo ha tenido. Bueno, es que no se entiende la política española en los últimos 10 años, sino que supone Podemos, y eso que dijo un presidente de un banco, de hagamos un Podemos de derechas, que fue Ciudadanos. O sea, no se entiende todo este proceso. Sí, la fragmentación. Pero es un error pensar que con la salida de Iglesias se vuelve al bipartidismo. Porque fíjate que las propias elecciones de Madrid te dan un dato contradictorio, ¿no? Se hunde Iglesias, sale Iglesias, pero por primera vez en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la izquierda del PSOE sobrepasa al PSOE. Lo que tengo mi duda es si Más Madrid es un fenómeno madrileño y se puede extender. Mira, hay un dato interesantísimo, que es que en el CIS te sale que Yolanda Díaz tiene mejor valoración entre votantes de Más Madrid que entre votantes de Podemos. Sí. Que es alucinante. Sí, sí. Es decir, que yo creo que otra de las cosas que explican esta campaña es que aquí las campañas ya no van tanto de siglas como de candidatos. Importan mucho las siglas, evidentemente, y la trayectoria, pero que cada vez más en los últimos años se van votando, se vota de manera, el propio voto de Ayuso, ahí hay voto de Vox, seguro, que se verá en las generales, sí, claro, que es de Vox. Y que en la postelectoral del CIS veremos perfectamente que hay un voto prestado. Y que con el voto de... ¿Ese voto que saca Más Madrid, por ejemplo, se puede analizar como un voto contra la coalición de gobierno? Yo creo que no. Creo que hay una parte de ese voto que sale o bien del PSOE o bien de Unidas Podemos, pero que es posible que en otro contexto, en otras elecciones, va a votar distinto. Sí, por ejemplo, se habla mucho de ese trasvase de en torno a 89.000 o 90.000 votos, incluso del PSOE, que han podido ir a Ayuso. También. Una de las cosas que salía ya en el CIS previo es que había más trasvase de votos del PSOE al PP que de Ciudadanos al PSOE. Oye, ¿tú crees que tiene una crisis de reputación el CIS? Sí, sin duda. Hablo de Tezanos, naturalmente, y estamos hablando de la utilización del Centro de Investigaciones Sociológicas. No sé si es que se le ha dado una vuelta de tuerca a la utilización. ¿Por qué Tezanos hace lo que hace? Bueno, creo que también habría que preguntárselo a él, pero es verdad que es su carácter también. Sí, es alguien que lleva toda la vida actuando. Pues, por ejemplo, ahora ha habido muchas críticas con el artículo que publicó el sábado.
Pero es que él lleva 20 años publicando un artículo en esa revista. Es el director de esa revista, sí, sí. La revista Temas. O sea, no es que tampoco ahora de no, repente... No, no, no. Es que todas las... Lo que pasa es que ahora que es presidente del CIS, pues el artículo que publica y sale dos días antes o tres días antes de las elecciones se convierte en noticia porque es también el presidente del CIS. Con lo de errores y aciertos de Tezanos, también hay que verlo todo en su contexto, porque ha fallado estrepitosamente en estas elecciones, pero ha acertado pero, en muchas otras. Clavó otras. Ha acertado en muchas otras, clavó donde otras. Otros que aquí han acertado fallaron estrepitosamente. Por ejemplo, Gatres, que aquí ha acertado en Madrid, falló estrepitosamente en las catalanas. Estrepitosamente. Salía de primero Junts, prácticamente iba a poder gobernar, la mayoría independentista estaba dudosa. Es decir, que en esto de las elecciones no hay que quedarse nunca con la última foto. Yo, de todas maneras, sí que creo que para el propio gobierno, que se haya convertido el CIS en el CIS de Tezanos, independientemente de la responsabilidad sí, sobre que todo tenga Tezanos ¿no? o la lupa que le han puesto a los errores y aciertos que haya podido cometer, no es bueno. A veces se ha querido identificar demasiado lo que ha pasado en Madrid con el propio futuro de la coalición de gobierno, ¿no? Yo creo que también eso habría que templar más, ¿no? Yo es que creo que la coalición de gobierno de todo lo que ha pasado en Madrid sale fortalecida. ¿En qué sentido? Varios motivos. Primero, creo que con el cambio entre Iglesias y Yolanda Díaz al frente del lado de Podemos, Unidas Podemos en la coalición, la coalición está más blindada. No porque Yolanda Díaz sea menos combativa dentro de la coalición, sino porque cambia el orden. Iglesias, y eso te lo contaba la gente del Consejo de Ministros, no es una teoría mía, es más combativo fuera del Consejo de Ministros que dentro del Consejo de Ministros. Yolanda Díaz es justo lo contrario. Pelea muchísimo más de lo que peleaba, Iglesias dentro, pero esa pelea no sale fuera del Consejo de Ministros, no se traslada a los medios de comunicación. Sí, bueno, yo creo que también porque tiene ese espíritu, digamos, o esa imagen. Bueno, no solo la imagen. También es por cómo entiende la política cada uno de ellos. Oye, ha hecho 5 acuerdos de concertación en la pandemia la ministra de Trabajo con empresarios y con los sindicatos de este país. La ministra comunista con la patronal, sí, tiene mérito. Es verdad que es más fácil cuando repartes dinero público, pero aún así tiene mérito. Pero en el caso de Iglesias, es que Iglesias entiende la política en los medios de comunicación. No entiende la política sin los medios de comunicación. Toda su carrera política se ha basado en entender que la política hoy se hace en los medios de comunicación, no existe otro tipo de política, ¿no? Existe muy poca. Mientras que en el caso de Yolanda viene de una cultura política completamente distinta. Siendo como son ellos muy amigos, pero representan maneras de hacer política muy distintas. Y por eso creo que de lo que ha pasado en estos últimos 3 meses, empezando por la moción de censura de Murcia y hasta hoy, la coalición está más unida, va a estar más unida. Segundo, también creo que el panorama que se establece, no van a cambiar tanto los bloques, ¿no? No cambian los bloques, no creo que hayan cambiado tampoco en las elecciones de Madrid, más allá de que puntualmente haya podido entrar Ayuso un poquito más en determinados sectores, pero en fin, hay que mirar el histórico. En las generales del 2016, 14 puntos en esta 15 de distancia, o sea que es que en realidad es prácticamente los mismos bloques y que tiene que ver más con procesos de participación. Pero sí que hay una mala noticia para la coalición, que es que la desaparición de Ciudadanos puede convertir al PP en la primera fuerza política de España. Bueno. Y eso tiene una traslación en número de escaños por el sistema electoral. ¿Suficiente como para que PP más Vox sumen 175? Lo dudo. Sigue teniendo la derecha un problema, que es que aquí hay más gente. En el modelo bipartidista se podían llegar a mayorías solamente con un bloque, pero ahora de repente las mayorías de gobierno dependen de lo que yo llamo la tercera España, que son catalanes, vascos, valencianos, gallegos. De ahí también un poco esa teoría de que la derecha le iba a costar muchísimo tiempo. Y le va a seguir costando, pero ahora ya no tanto porque se ha comido a Ciudadanos. Sí. Y luego, aparte, que es que esto es muy líquido. Es que de repente depende mucho de la candidatura. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el último momento, cuando Casado se da por derrotado y que yo creo que Casado lo tiene muy difícil, en el último momento el PP cambia de candidato y viene Feijóo? ¿Te puede generar eso un entorno? Es que la política española en los últimos 10 años lo que demuestra es que estas previsiones a largo plazo son castillos en el aire. Como dice Lozano, es muy líquida, ¿no? Muy líquida, sí. No, pero es verdad que sí, es verdad que todo es muy volátil, todo sí. Es muy vertiginoso. Podemos hacer este análisis, tú haces muchísimo análisis político y sabes perfectamente que sí hay que hacer el análisis en tiempo real, porque lo que pudiste decir hace un mes no es que no valga, pero simplemente que las circunstancias se han modificado de tal manera que evidentemente hay que ir cambiando también esa situación. En ese sentido, también te quería preguntar sobre algo, es decir, si hay determinados rasgos característicos ahora mismo del debate público y del debate político, que a mis jueces sí son preocupantes. Yo sí creo que, de verdad, que esto está llegando a una polarización de... Esa es la peor... No, esto es terrible. Es un fenómeno mundial también. Sí, es un consuelo un poco de tonto, es decir, bueno, le pasa a más gente, pero es verdad que esto es de lo más terrible. Creo que tiene muchas... Creo que es consecuencia directa, en mi opinión,
de la existencia de las redes sociales y de cómo se están utilizando las redes sociales, ¿no? Supongo que nos pasará con las redes sociales como le pasó a la primera generación que empezó a fumar sin saber que producía cáncer y que luego empezó a entender cómo funcionaban y ya pues... No quiero decir que produzca cáncer en las redes sociales, no nos volvamos locos, pero entender de te que van a dar titular, entender las redes sociales es un conjunto en lo bueno y en lo malo, sí. Y saber cuáles son los riesgos de las redes, claro, sociales. ¿Cuáles son? En mi opinión, la creación de burbujas en las que tú vives en una realidad fragmentada donde no existen los hechos, sino las opiniones que más te gusten de tus amigos y de tus familiares que piensan como tú y que te van a transmitir un mundo donde... Pues no sé, Sánchez es un traidor que ha asesinado con sus propias manos a millones de personas y Pablo Iglesias dejó abandonados a la gente en las residencias a pesar de no tener las competencias, sí. O al revés, pues no, Ayuso come niños. Pues ese tipo de burbujas de irrealidad son peligrosísimas para la convivencia democrática. Y entonces, están generando, claro, la polarización en todo el mundo, no solamente en España. Bueno, oye, y también la falta de filtros de verificación. Es decir, al final, mucha gente no contesta, lo que te llega al WhatsApp tiene más confianza. La inmensa mayoría de la gente llega, por eso ponía el ejemplo de fumar. Ahora la gente sabe que, oye, pues esto que leo por WhatsApp a lo mejor es mentira. Pues esta verdad absoluta que sabemos cuando fumamos no se sabe con las redes sociales, ¿no? Esto pues me la mando a mi prima, debe de ser verdad. Me ha llegado por Facebook, no sé qué, me ha llegado o por WhatsApp, porque por lo menos en Facebook y en Twitter se ve cómo funcionan esos, se puede trazar cómo van esos círculos, pero las que circulan por redes sociales, yo he sido víctima de algunos de ellos, son terribles, no hay manera de desmentirlos, no existe esa capacidad, ¿no? Y esto hace que en el mundo más conectado estemos también en el mundo más desinformado al mismo tiempo, ¿no? Se dé esa contradicción, es una paradoja que se da. Y esto... A mí, francamente, me preocupa. Y creo que con la pandemia ha pasado en todos los fenómenos lo que yo llamo el efecto del túnel del tiempo, ¿no? Nos metimos en el confinamiento en el año 2020 y pensamos que hemos salido 6 meses después, pero hemos salido 10 años después. Y en este tiempo que hemos estado encerrados en casa, un montón de procesos que estaban ya en marcha, en todo tipo de ámbitos, se han acelerado 10 años. En nuestro ámbito, en el de los medios, se ha acelerado el paso del papel a la web y se ha acelerado, por ejemplo, el paso del gratis al pago. Han sido los dos cambios que se han acelerado 10 años. En el mundo cotidiano, pues la digitalización, las videoconferencias, en fin, ¿quién nos usa Zoom, Meet y todas estas cosas? No, la puedes comprar en Amazon. Sí, todo esto se ha acelerado. Y en el mundo de la política, un proceso que estaba en marcha y que se ha acelerado es el de la polarización. Yo no he vivido ninguna elecciones en Madrid tan extremas como las que he vivido en esta campaña electoral. Y teníamos niveles altos. Habíamos tenido una campaña electoral que venía de un golpe de Estado como el Tamayazo. Fue más pacífica que la que hemos vivido hoy, ¿no? Bueno, pero tú viste el Tamayazo con Twitter. Vamos, imagínate. Para salir un balneario, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. O sea, que yo creo que estamos en un mundo en el que determinados cambios, ¿no? Pues los problemas de la institucionalidad, los problemas de la intermediación... Una crisis de la representatividad. Crisis de la representatividad. Todo esto se ha acelerado. Lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile. Ayer tuve una conferencia, sabéis que en Chile este fin de semana se vota la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente que va a hacer la nueva Constitución. Chile, que era el país modelo liberal, el país icónico, pues de repente estalló. Desarrollo y ahora están haciendo una Constitución nueva porque se les había olvidado reformar la de Pinochet. Seguían con la de Pinochet de 1980, ¿no? Que también es alucinante que pasara eso de manera impune, ¿no? Pues, claro, lo que te explicaban del tipo de situaciones en las que estaban, me ponían un ejemplo de la desconexión de las élites. Me decían, hicieron un referéndum en Chile para votar si se reformaba o no la Constitución. En 357, la cifra es de memoria, no es exacta, colegios electorales, distritos electorales, el sí ganó en todos menos en 5. El no ganó solo en 5. ¿Qué 5? Los 5 de mayor renta de la capital. O sea, eran los sitios donde viven todos los grandes empresarios, todos los grandes banqueros, eso fue el único sitio donde se votó no a una reforma constitucional. Claro. En todos los demás, claro, esta diferencia, que es un problema de la desigualdad entre las élites y la gente común, tan enorme, acaba explotando, ¿no? Sí. Y eso es de las cosas que nos puede pasar, porque España evidentemente no tiene, como ningún país europeo, la desigualdad de América Latina, afortunadamente, pero somos el país más desigual de Europa. Y ahí yo creo que también hay una fuerte erosión en la confianza en la política. Incorporo de nuevo también, Javier, al alcalde, porque yo creo que aquí también, desde lo local, no sé si lo veis, Ignacio, Javier, la necesidad también de generar esos cinturones de protección social y que haya una cierta conciencia de que esos cinturones son los que nos permiten también mantener una cierta estabilidad y romper esa brecha de desigualdad. Y yo creo que también luchar contra algo que está ahí, que son las posibilidades de que haya un cierto estallido de la indignación. Hay mucha gente que está agotada, que puede estar...
temerosa ante el futuro que se le avecina, y ahí la política tiene que dar respuestas, ¿no? Javier. No, la pregunta era bueno, para ti. Bueno, yo creo, mira, yo creo que el gran problema y que tenemos... Vaya para ti, Ignacio. Sí. Ahora yo la... No, yo además incluso voy a aprovechar tu pregunta para hacerle una... Porque nos estamos quedando sorprendidos gratamente sobre la profundidad del análisis general, no solamente político, por supuesto, desde su conocimiento, sino también desde el punto de vista de por dónde va la comunicación y por dónde va el futuro. Yo creo que, como siempre, ¿no? Es decir, cualquier crisis que exista en el mundo, al final terminamos siempre saliendo de manera desigual los ciudadanos. Es decir, esta crisis, independientemente de que no sea una crisis económica en sí mismo, sino que sea una crisis pandémica que nos va a traer una crisis económica, al final o estamos vigilantes realmente para buscar los equilibrios entre la salida de la crisis, o al final hay gente que de esta crisis también sale ganando muchísimo dinero, y hay un montón de gente que si no las protegemos pues se queda tirado. Pero eso pasa en esta crisis históricamente. Sí, pero ha pasado, fíjate lo que decías tú al principio, crisis, la diferencia, ¿no? En cómo se lo está tomando. Claro, no es muy importante. Cómo se lo está tomando Europa y cómo está siendo la respuesta a esta crisis. Claro, yo creo que es la gran diferencia. Por eso yo decía que esta crisis, por encima de todas, nos debe de servir para buscar oportunidades de futuro, porque afortunadamente Europa lo ha tomado de otra manera, ¿no? Pero hilando de eso, evidentemente, desde los poderes públicos tenemos que buscar ese equilibrio. Es decir, la gente tiene que caminar a una velocidad. Es verdad que puede haber unas velocidades máximas, el que pueda pues tiene que tirar y tira, pero tenemos que garantizar con recursos públicos automáticamente que la gente tenga esa capacidad de ir a un ritmo que le permita tener una vida digna y una vida que pueda tener de todo. Yo ayer tenía un debate con algunos compañeros alcaldes sobre el populismo de las subidas o las bajadas de impuestos, ¿no? Y es que al final nos meten en el saco de ese populismo y yo intento permanentemente explicar y simplificar el discurso, que es que, oye, que subir impuestos es de izquierda y que bajar impuestos es de derecha, y que la izquierda tiene que plantear permanentemente de manera progresiva subir impuestos. De manera progresiva, evidentemente, el que más tiene que pagar más, porque si las administraciones públicas no tienen recursos no pueden redistribuir. Yo siempre digo aquello de que el que genera riqueza reparte riqueza, y si genera miseria no puede repartir otra cosa que no sea miseria. Entonces, ese debate de la subida y las bajadas de impuestos, que muchas veces en el ámbito de la izquierda nos confunde, porque parece cuando ya sale un alcalde, oye, voy a bajar o a congelar los impuestos, parece que, pues mire usted, pues eso no es progresista. Hay que subir impuestos, lo que ocurre es que hay que subirlo de manera progresiva, no impuestos de manera equilibrada a todo el mundo. Entonces, creo que tenemos una absoluta responsabilidad en intentar proteger socialmente a los sectores, no solo a los sectores más desfavorecidos, sino intentar que todo el mundo pueda caminar a una velocidad. Y yo al hilo de las reflexiones que hacía Juan Carlos, porque a mí me parece, escuchándote y siguiéndote, Ignacio, que tú eres un periodista que abogas permanentemente por el concepto de responsabilidad, es decir, tú eres un periodista responsable. Y que tu medio de comunicación, tu empresa, todo tu equipo, trabajáis sobre la responsabilidad en base a la rigurosidad informativa. Sí. Eso creo que es vuestro... Para nosotros es fundamental. Claro, creo que esto que es el leitmotiv, y estoy y lo tengo claro porque te venimos siguiendo y sabemos, y aparte del desarrollo de hoy. Pero ¿cómo podemos luchar? Porque al final hay un escenario de desinformación, hay un escenario de mala comunicación, a veces ni siquiera provocada de manera... de manera voluntaria. Es decir, hay gente que desinforma precisamente porque no profundiza en la información. Hay dos tipos de desinformaciones. Aquella que es provocada de manera... La idolosa y violenta, la... Violenta. Que mi medio es desinformador porque me interesa desinformar, porque tengo una determinada corriente política o social que me interesa. Y después hay gente que desinforma porque trabaja poco. Sí, es decir, que es. También... ¿Dónde somos capaces de ponerle una pregunta, el cortafuego? Porque al final, hoy por hoy, la comunicación es la que crea tendencias a todos los niveles, en el ámbito de la política, en el ámbito del comercio. Sí, es una prescriptora. Sí, así ¿qué, es. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿nos tenemos que conformar? ¿Hay medios para poder corregir eso? ¿Nos tenemos que conformar o al final tenemos que llegar a un análisis cada uno en nuestro propio ser diciendo, pues... El diario.es y Ignacio Escolar son serios, lo sigo. Fulanito, no es decir, nos tenemos que dar cada uno cuenta. Bueno, oye, es que es el depósito de la confianza. ¿Me entiendes? Claro, ¿me entiendes la reflexión? Sí, es que yo estoy infinitamente preocupado, claro. Porque es que el futuro de la digitalización, de la comunicación, de Internet, de las redes,
al final o buscamos unos frenos a todo esto, o esto puede ser un desastre, porque no tiene límites, ¿eh? A mí es un tema que me preocupa mucho porque lo vivimos diariamente en el diario.es. Por un lado, hay una parte que ponía el ejemplo antes de lo del tabaco, que es hay un aprendizaje social, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo extremo, y no me gustan poner ejemplos de los años 30 o los años 20, porque afortunadamente estamos en otro planeta y en otro mundo. Pero sí que creo que el nivel de eficacia de la propaganda en la época de los sismos y del fascismo y de los años 20-30 y la Alemania nazi bebía de la ignorancia de una sociedad que todavía no había entendido cómo funcionaba la imprenta, la radio sobre todo, sí, luego la radio. Los medios audiovisuales, que empezaban a ver por primera vez el cine. En ese caso, radio y cine. Exacto. Entonces, esa eficacia de la propaganda viene por la virginidad de una sociedad que nunca se había enfrentado a la propaganda y que entonces es pasto de ella. Una propaganda industrial. Una propaganda industrial. No existía de la manera en la que había existido hasta entonces y por eso pues era un terreno donde era fácil sembrar esa cizaña, ¿no? Y en el caso actual nos pasa algo equivalente, que es hemos llegado a un mundo nuevo, que es el de las redes sociales, donde todavía no manejamos las herramientas, no acabamos de entender la diferencia entre que te lo diga tu prima, que te lo diga un periódico del que te fías, te acabas fiando más de tu prima porque la conoces más. No entendemos también la diferencia entre la información que emociona y la información que te da conocimiento, porque el problema también de las redes sociales viene por un pecado original de los medios, que es más, para conseguir eso que se llama viralidad, que es tráfico, audiencia, es más eficaz la emoción que la verdad. Mucho pero, más eficaz. Pero ahí sí nos está pasando una cosa, en esa derivada. La política cada día es más... También, eso no solamente pasa, porque este problema de los medios es un problema de la política también, que es... somos primos hermanos en la relación con una comunidad, ¿no? Y yo creo que ahí, con el tiempo, confío en que la gente vaya aprendiendo, espero que no con la enseñanza tan dura que tuvieron en los años 30, espero que no nos conduzca a escenarios tan terribles como una Segunda Guerra Mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial. Pero desde luego sí que el origen es el mismo. Es una sociedad que se enfrenta virgen a algo que desconoce y con el que no tiene anticuerpos, porque no los ha desarrollado. Luego los desarrolla y luego ya lo entiende. Y son menos vulnerables a cómo se les puede manipular por la propaganda de radio y de cine, que es la pero que mira, existía. Tú hablabas entonces mucho, por ejemplo, Ignacio, sobre redes sociales, pero sin embargo, donde de verdad hay una verdadera fontana de Trevi, por donde entran muchas falsedades, no es exactamente unas redes sociales, sino algo aún peor, que son los canales de mensajería. Es decir, sí, perdón por los productores de WhatsApp. Los WhatsApp sí, muchos. Lo incluyo dentro del mismo fenómeno. Bueno, sí, pero por decirlo. Sí, pero ¿por qué lo digo? Porque, y no sé cómo se lo ve igual, WhatsApp en concreto no hay un solo filtro de verificación. No, eso es, WhatsApp es probablemente el más eficaz para la mentira. En ese y, y una cuestión, Ignacio, siendo una herramienta maravillosa, que es que te permite comunicar con el mundo. Una cuestión, porque decías tú que al final el mundo se mueve hoy por emociones. Es decir, el nivel de las audiencias fundamentalmente está en el sensacionalismo y tal. Que hoy día, dentro del ámbito y del espacio comunicativo, ¿hay espacios para generar audiencia en bancos de buenas prácticas? Es decir, yo es que, lamentablemente, al final, las audiencias están relacionadas con programas que generan emociones, y las emociones son, bueno, ya sabemos, normalmente están relacionadas con cuestiones de carácter no positivo. Es. Yo sé que se ha intentado, es decir, que seguramente habrá habido gente que haya dicho, oye, pero ¿cabe en ese espacio comunicativo? Y te lo digo yo porque yo al final, yo soy el alcalde de un municipio donde intentamos hacer cosas maravillosas, invitamos a muchos medios de comunicación para inauguraciones que pensamos que para nosotros son muy importantes, no te viene ningún medio de comunicación, y ahora resulta que cuando tienes ha surgido un pequeño problema que ha aparecido, no sé qué, te vienen todos, tío. Me ha pasado, hombre, cuando empecé en la alcaldía, ya hace unos cuantos de años, pues la verdad que me llevaba unos sofocones, joder, tremendo. Ya me he acostumbrado a decir, oye, pues este tema ha surgido. Entonces, ¿tú visualizas que eso cabe o esto está tan polarizado también desde el punto de vista comunicativo, donde aquí lo que ocurre es a mayor nivel de sensacionalismo en la noticia, mayor nivel de audiencia, y esto es lo que vale? Yo creo que esto va a cambiar, y te explico por qué soy ligeramente optimista con la evolución que van a tener los medios de comunicación en el futuro. No es lo mismo tu objetivo si lo que quieres conseguir es páginas vistas, que si quieres conseguir un lector que pague por tu información. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. De hecho, los trucos que valen para conseguir páginas vistas suelen restarte suscriptores de pago. Sí. Porque, evidentemente,
Hay muchas veces que tú generas una página vista defraudando a tu lector. Llega engañado y se encuentra con una noticia y dices, me has vendido una moto, me has hecho perder el tiempo, me has hecho llegar hasta aquí, me pongo a leer y no es lo que pensaba. Me has engañado. Aparte de ahí, yo creo que todavía no somos conscientes del daño que ha hecho esa dictadura de las páginas vistas. Bueno, es que eso es una de las razones por las cuales el diario es el segundo medio de España con más suscriptores, porque nunca caímos en ella. Porque como desde el principio estábamos pensando en un modelo distinto, que era, tengo que convencer a la gente de que me lea. Y evidentemente no la voy a convencer de que me pague, perdón, simplemente dándoles basura, bueno, que les va a generar muchas ganas de volver. Para que lo entiendan todos, eso es aquel medio que en un momento dado, a partir de la séptima página, te viene todo sobre la isla de las tentaciones. Exacto. Y si la cosa no funciona, vamos a poner Kim Kardashian. Lo que sea, ¿no? Y es lo que ha funcionado en Facebook, es lo que ha funcionado. Tú entras en las páginas de Facebook de algunos grupos de comunicación grandes y te encuentras el Daily Mail. O sea, literal. O sea, son periódicos del hombre de los dos penes y la mujer de los tres pechos. O sea, son así. Falta la invasión extraterrestre de los martes. Exacto. Y es ese tipo de prácticas, a medida que el entorno industrial de los medios dependa más de los lectores que pagan que de la publicidad, cambiará inevitablemente. Y se generarán dos tipos de medios: aquellos que vivan de las páginas vistas y aquellos que vivan de los suscriptores. El problema de esto, y volvemos a lo que te preguntabas, es la brecha, que es que si lo de los suscriptores solamente informamos a los que se molestan en pagar 10 euritos o 8 euritos por una suscripción digital, que son pocos, tendremos un problema social. Porque generaremos todavía, a los que no puedan pagar, les dejaremos aún más pasto de los malos medios, de los medios que se dedican a las emociones y a la desinformación y a las páginas vistas. Oye, desde los poderes públicos, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas. Pero eso que lo responde el alcalde. ¿En el ámbito local, por ejemplo? Bueno, ustedes promueven muchas acciones. No, yo creo que, fíjate que nosotros llevamos, como hablábamos antes en la antesala, de los años de estabilidad de gobierno. Nosotros una de las claves en las que hemos sustentado, por ejemplo, la estabilidad del gobierno en La Rinconada, yo soy alcalde desde el año 2007, concejal desde finales de los 90, es que nosotros nunca le hemos mentido a la gente. Si hemos generado un escenario de confianza absoluta, donde a la gente le contamos la verdad. Y si le decimos, hacemos A. Es decir, el otro día me preguntaban a mí, yo tengo, todos mis concejales tienen en su mesa de despacho el programa electoral, que es nuestro contrato con los ciudadanos. No es un programa electoral que a ti te vota la gente en una legislatura y tú dices, bueno, ya me han votado, guardo el cajón hecho y ya después. Es decir, yo creo que al final la gente necesita en quién confiar. Creo que hay tanto sensacionalismo que estamos en un doble escenario. O tú le das a la gente certeza, le das compromiso y le das confianza a la gente, o al final la gente tiende a no creerse nada de nadie. Porque ese es otro riesgo que también tiene el mundo el mundo de la política por encima del mundo de la comunicación. En el mundo de la política prácticamente la gente no se cree nada de nadie. No ya que haya medios responsables o medios no responsables, páginas vistas o páginas de suscriptores donde yo... No. En línea general, cuando un político habla, la gente no se cree nada. Nosotros hemos intentado, oye, y ahí están los márgenes de confianza. Hay una cuarentena de veracidad, no te lo creéis. Claro, pero es que es muy importante. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con los años, y cuando tú le dices a la gente, oye, pues voy a transformar este barrio y vamos a hacer este tema, y al final a los dos años, cuando tú le dijiste a la gente eso, cumple. Es que también en el mundo de la política, durante muchos años, el mismo político se ha creído eso de que puede incumplir lo que promete, que ha formado parte del ADN. Es uno de los grandes problemas. Y oye, y nosotros, pues, a lo largo de tantos años tenemos la sana costumbre de cumplir con lo que prometemos. Si decimos que vamos a hacer este edificio, esta hacienda donde hoy estamos teniendo este acto, pues se le dice a la gente con dos años de antelación, y antes de decírselo tiene que estar preparado cuál es la planificación para que a los dos años la gente diga, joder, dicen esto y lo hacen. Pero es que en verdad la política tiene una parte del desgaste político que hoy por hoy, en mi punto de vista, tiene el país, se lo ha ganado la política a pulso. Se lo han ganado la política y, por lo tanto, los políticos a pulso, porque hemos prometido y se han prometido muchas cosas que después realmente, cuando llega la hora, no se quedan más que en un discurso. Se ha mentido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Por eso el político, claro, se ha mentido por encima de las posibilidades. Por eso el político, hoy por hoy, el político que levante la bandera, que sea moderado, pero que cumpla con lo que dice, pues tiene mucho camino recorrido. Entiendo que eso es válido también. Bueno, el mundo en la comunicación es un poco más complicado, ¿entiendes? Bueno, pero al final, claro, pues igual lo hemos hecho nosotros aquí. Oye, al final, pues, la gente cree en ti. Te dejas ahí que en realidad estamos hablando de un término que no hemos nombrado, pero que yo creo que todos los que estamos aquí podemos tener ahí. Al final, la reputación es el petróleo del siglo XXI. Es decir, si tú tienes una buena reputación, te la has labrado, al final eso es lo que te va a permitir operar en la comunicación, en la política o en cualquier ámbito o sector. Es decir, tú al final te tienes que ganar la confianza de la gente.
y lograr una buena reputación con eso, ¿no? Al final estamos hablando de un tema también reputacional, ¿no? Entre otras cosas, porque, y ahí te pregunto también, Ignacio, yo tengo la sensación de que ahí también hay un elemento de oportunidad en los medios y también en la política, que es ante tantas toneladas de inmundicia informativa, falsedades e infamias industriales, los medios de comunicación que apuestan por esa rigurosidad, al final son como islotes donde se pueden refugiar los lectores. ¿Cuál es el problema? Que tenga una puerta de acceso a ese islote y no se pueda llegar. Claro, por eso yo creo que nosotros, como te contaba, en nuestro modelo hemos hecho unas pequeñas modificaciones últimamente. La última es que desde diciembre, cuando llevas 10 páginas vistas, pues te aparece, tienes que ser socio. Pero con una diferencia fundamental es, si dices no puedo pagar, tú eliges el precio. Y ese precio puede ser cero. Si no puedes pagar más que cero, nada, gratis, puedes leer el diario.es completamente gratis. Y claro, aún así, fíjate nuestros datos. Nosotros tenemos cada día, un día normal, 1,5 millones, 1,700,000 usuarios únicos al día. Sí, cada día, que es muchísimo. Pero solamente 62,000, 63,000 pagan. Volviendo a la pregunta que me hacías antes, ¿de qué pueden hacer la sociedad? Pues es que yo creo que nuestros socios son conscientes, pero el comprometerse con los medios, con el diario o con el que consideres que lo hacen bien, es un impacto muy notable. Es que en nuestro caso es que se está comprometiendo el 5% y ese 5% está pagando la fiesta para el 100%, para todos los demás. Y está permitiendo no solamente que ellos tengan una buena información, sino que un montón de gente más, que si no estaría siendo víctima de los bulos, las mentiras, la propaganda pagada gratis o medio pensionista, puedan acceder a una información veraz, contrastada, que evidentemente nosotros, claro que nos equivocamos. Antes me preguntabas por la responsabilidad, a mí me obsesiona eso. Yo, una de las cosas que tengo clara en mi periódico y en mi trabajo como director es que nosotros tenemos la capacidad de joderle, con perdón, la vida a alguien para siempre con una noticia. Y es muy difícil de arreglar una vez que lo has hecho. No es algo que luego después digas, no, pues, uy, que me equivoqué, espera, que te quito la pegatina. No, es muy difícil y tenemos mucha responsabilidad. Yo creo que nuestro trabajo es importante no solo por lo que publicamos, sino por lo que no publicamos, porque tenemos una duda, porque no estamos del todo seguros de que la noticia sea correcta, porque no lo podemos confirmar del todo y aunque sepamos que es así, no lo vamos a poder demostrar ante un juzgado. O sea, para nosotros, cuando tú te dedicas a las mentiras, cualquier mentira da igual, no te hace daño. Pero nosotros nos dedicamos a otro negocio. Claro. Y si un día nos pilla nuestro lector en una mentira flagrante, dolosa, a propósito, en un error de estos que dices, es que has montado una campaña contra este señor, o contra esta señora, o contra esta empresa, o contra lo que sea, nos hundimos. Porque cuando tu negocio es la credibilidad, cualquier herida es mortal. La primera herida es mortal. Y hay medios que aparecen hechos para imponer penas de telediario. Sí, pero eso también es terrorífico, no sé. Yo, en fin, hablaba internamente en la redacción de cómo va a tratar los medios a Yolanda Díaz frente a Pablo Iglesias. Y había quien decía, bueno, es que va a tener mejor prensa. Y digo, bueno, yo recuerdo la que tenía Zapatero, que le llamaban ZP, y que lo convirtieron en prácticamente... Es decir, que la capacidad de destruir credibilidades, personas, imágenes públicas es tan brutal por parte de los medios que da igual. Yo creo que acordaos de la opinión que podéis tener ahora sobre cada uno de los candidatos y recordad la que tengáis dentro de 2 años, ¿no? Para ver hasta qué punto influye o no influye la fuerza de los medios de comunicación a la hora de deteriorar. Pero es importante, ¿verdad?, que al final también muchas veces los medios distingas a aquellos que simplemente lo de la responsabilidad se lo creen y los que no se la creen. Porque una cosa es el discurso y otra la realidad. Lo entiende. En todos los informes que salen, sabes que conoces perfectamente el Digital News Report, que es un estudio anual de prensa que hace la Universidad de Oxford, en España la hace la Universidad de Navarra, y uno de sus indicadores es credibilidad de los medios. El diario.es sale como el más creíble de Internet. Sí, verdad. Y aparece como uno de los más creíbles de toda España, incluyendo marcas analógicas con mucha más tradición, peso, fuerza. Pues es por estas cosas. Oye, ¿no te Porque nuestro modelo de negocio está orientado a nuestro modelo periodístico y se basa todo en lo mismo, en hacer lo que decimos? Vuelvo y vamos acabando, pero una de las cosas, ¿todavía se puede hablar de medios digitales? Pues yo, por ejemplo, eso creo que lleva una... Sí, bueno, ya es una redundancia. Es cierto, ¿no?, que todavía un poco sí, por la parte de... En contraposición, sobre todo, a los audiovisuales, no a la prensa escrita. La prensa escrita y la prensa digital somos lo mismo. De hecho, los medios impresos hoy son medios donde el 90% de sus lectores están en Internet y el 10%, siendo generosos, están en el papel. Os contaba antes, 1,5 millones de usuarios únicos al día. El periódico que más vende en España vende 70,000 ejemplares en papel. ¿Y el segundo 40? Y el segundo 40. Con lo cual, las diferencias... No, lo madrileño. Claro, es que los 70,000 ejemplares que vende... Yo tengo
casi tantos suscriptores digitales como la venta del, más, del periódico modelo, más el País, que plan. Es el modelo que más vende en papel. Con lo cual, la, el papel es algo que todavía en el corazoncito de muchos pues es importante. Yo me crié en periódicos de papel. Nací en periódicos de papel. Oye, pero si hay una cosa ahí, mira, yo creo que el modelo es absolutamente anacrónico y sí. Bueno, vamos, no vamos ahora tampoco a hacer más elegías sobre algo que está ahí. Pero sí tiene una cierta ventaja en algo, que sí nos está pasando a todos. En Internet, y ahí sí que creo que hay una labor en los medios que debe ser importante intentar superar esto, Internet se está dibujando esa lectura de trazo grueso, muy corto, sí, eso es cierto. Demasiado veloz, muy poco profunda. Es decir, a veces tú coges un buen periódico de papel de un sábado o un domingo y te puede durar 4 días determinados la sí. Lectura de artículos de fondo. Yo sí tengo a veces la sensación de que para estar informado, y mira que yo me digo, vamos, estoy todo el tiempo en Internet, vamos, parece que me despierto y parece que me llama Twitter. Buenas tardes, buenos días, levántese. Pero sí es verdad que te permite eso. Ahí yo creo que al final es un poco, da igual, porque es que también se puede leer a fondo en Internet. Hay medios de comunicación. Bueno, de hecho, es que uno de los aprendizajes que hemos tenido en la prensa digital es que la gente lee mucho sí. Y mucho tiempo y que los artículos largos funcionan y que la gente, incluso en el móvil, se puede pasar 5 minutos, 7 minutos sí. Leyendo un artículo sin ningún problema y luego otro. Lo que sí que tienes razón es que en Internet se ha perdido el producto curado, ¿no? Esta idea de sí. Te voy a resumir en una edición, en una cosa que empieza y acaba, que tiene principio y final, que empieza por la página 1 y termina por la última, por la 32, la 64, la que sea. Te voy a resumir el mundo. Sí. Y esta idea del producto curado, aportándole contexto y criterio. Con contexto, criterio, es muy importante. Una de las claves del diario es que sí que tenemos un producto curado, que es el adelanto para socios. Que sí. Es toda mi redacción no trabaja en el fondo de la red devolviendo las pelotas de la actualidad según llegan, sino que está pensando todo el tiempo en qué noticia le va a contar a su lector, a su socio, a su socia, mañana. Oye, ¿y qué bien está y eso funcionando es un cierre, la eso newsletter? Es un, la newsletter es otro, te lo voy a poner ahora como ejemplo, es otra de las cosas que estamos intentando para que el lector, abrumado por la producción que hacen los medios digitales, también el nuestro, sepa, tengas un producto cerrado que empieza y acabe, las newsletters que hace Juanlu Sánchez, ahora la está haciendo sí. En sustitución Toño Fraguas, es un correo que te llega a tu buzón, que te lees en 5 minutos, que puedes profundizar en lo que necesitas, pero que tienes ahí para ir vestido. O sea, tienes la información necesaria para que sepas de qué va el día, qué está pasando y lo más importante. Y es un producto, estamos consiguiendo ratios de apertura de gente que la recibe y que la lee de por encima del 50%, es altísimo, muchísima gente la está leyendo. Ahí está innovando muchísimo, por cierto, en herramientas, en el diario.es. Lo que sí echa falta, yo no recuerdo ahora mismo, ¿podcast estáis trabajando? No, no. Hemos hecho algunas cositas. Muy puntuales. ¿No? Muy puntuales, tenemos un acuerdo con Carne Cruda, que es un poco nuestro podcast, hacemos tres a la semana con él. Y vamos a hacer más cosas ahí también, sí. Sí, vamos a hacer también más cosas ahí. Hicimos también un podcast que os recomiendo, sobre todo yo se lo recomendaría a tus estudiantes de periodismo, que son los podcasts del podcast del caso Máster. Ah, sí, claro. Que ahí, más que contar otra vez cómo fue el caso Cifuentes, contamos cómo fue la investigación dentro de la redacción. De verdad, verdad. Damos la intrahistoria, que es lo que pasó dentro del periódico cuando estuvimos investigando todo ese tema. Y creo que nos quedó bastante bien. Lo hicimos en colaboración con Tony Garrido. Y quedó un podcast estupendo. Sí, 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 es verdad. Oye, tú escribes, diriges, también has escrito y estás escribiendo... libros. Oye, ¿estás escribiendo ahora algún libro? Estoy preparando una cosa nueva, sí. Pero todavía es muy preliminar, no me atrevo a contarlo porque luego no me da tiempo a hacerlo y se quedará un proyecto fallido. Bueno, por aquí tenemos el del secuestro de la justicia que reciente con... Con Joaquín Bosch. Y yo le iba a decir andaluz, Joaquín, pero bueno, Joaquín Bosch. Chimo, es como le llaman todos. Pues Chimo Bosch y otro con tu padre, el de La Nación Inventada. Sí. Aquí hay un programa, Estación de las Letras, si no me equivoco, Estación de las Letras, donde, entre otras cosas, en el fomento de los libros, para mí también es una obsesión, la tengo una obsesión particular, porque yo tengo adolescentes a los que tendría que ir sí. Una parabelum para quitarle el Instagram, pero bueno. También lo que pretende y promueve y quiere fomentar y alentar es la lectura, también sí. Entre la gente más joven. Yo no sé... ¿tú? Tienes niños pequeños, creo, ¿no? Tengo no sé. Un niño de 11 años. Eso, exactamente. Bueno, pero ya, bueno, entonces ya tiene que estar ahí... ¿A ti te preocupa también lo poco que están leyendo los jóvenes? ¿Cree que tenemos que...? Bueno, es que el mío es el más raro de la clase. El mío, su bien más preciado es... A medida que tiene también un blog. No, eso todavía no. Pero es el... Lee más que un adulto medio. Lee 3-4 libros a la semana. Es una barbaridad. Por es un niño un poco especial. Y tiene una afición por la lectura muy por encima de lo normal. Y lee a todas horas. No hay nada... Su bien más preciado es el lector, el Kindle que tiene a todas, que está todo el día con él.
Y le, a él es al revés. Como no te tomes el postre, te castigamos sin leer. O sea, es... Pero tu niño lo que tiene un reportaje. Tiene un reportaje. No, pero lee, está bien lee este tipo de programa de fomento de la lectura. Pero ¿no? Sí que es verdad que yo, vamos, es, creo que lo que... no hay nada más enriquecedor en la vida que leer y, desde luego, creo que es de esos hábitos que hay que intentar conseguir que nuestros hijos cojan desde pequeños, porque no se abandona nunca. Y bueno, ¿te cuento los dos libros? Sí, este lo hice a medias con mi padre, que fue la primera vez que mi padre y yo trabajamos juntos, porque él es periodista también, él ha sido director de 20 Minutos, ha sido subdirector del País de 5 días, es un periodista de mucha trayectoria. Un veterano y cuando, de raza. Y cuando le dije que me iba a dedicar al periodismo, me dijo, pues no te voy a dar trabajo jamás, que lo sepas. Nunca jamás, olvídate, si piensas que te voy a enchufar, date por jodido. Y esta es la primera vez que trabajamos juntos, pero ya no dándome empleo él a mí, sino como colegas, ¿no? Y fue, la verdad, es que una maravilla, no solamente por el tema, que es una historia medieval de Castilla, de la Castilla medieval. Contamos cómo se construye la identidad nacional castellana y contamos un poco cómo fueron los siglos más desconocidos, yo creo que porque en los colegios se dan muy poco, se dan mal, parece que la historia empieza con los Reyes Católicos. Sí, hablamos sí. De la parte de antes, de la construcción nacional de Castilla. De la propia identidad. Y fue un placer escribirlo por el gusto de hacer una cosa a medias con tu padre, ¿no? Que al cual admiro mucho y me encantó hacerlo. Y este otro, Joaquín Bosch, el juez de la justicia, es un juez estupendo que conoceréis porque participa habitualmente muchísimo en programas de televisión. Ha sido portavoz de Jueces para la Democracia, Jueces y Juezas para la Democracia. Y es amigo mío, nos llevamos muy bien. Y era un poco aportar mi parte de divulgador, que además el tema de la justicia es un asunto que me interesa mucho, he escrito mucho sobre este tema, con su capacidad de magistrado, con lo que conoce él como juez, que además es un gran divulgador él también, ¿no? Y es una conversación entre los dos, escrita, no es una conversación oral, lo hicimos cambiándonos borradores entre los dos, no fue poner una grabadora y lo que salga, sino que lo trabajamos mucho, donde intentamos explicar cómo funciona la justicia en España y cuáles son los riesgos de que sea secuestrada. De la justicia hemos hablado poco, hemos hablado muchísimo de política, de periodismo, de sociedad, de economía. Bueno, pues tú has estado bien, ¿no, Ignacio? Yo encantado. Bueno, pues yo te tengo que agradecer a... Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento Ignacio, de La Rinconada por invitarme, gracias alcalde. Gracias a ti. Y gracias Juan Carlos por este rato y por esta conversación. Pues muchísimas gracias a ti, gracias al alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, gracias a los organizadores del foro, gracias a los que habéis venido también por aquí, a los que nos estáis escuchando y viéndome por streaming. Los convocamos para la siguiente charla y muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Hemos pasado un magnífico rato que podríamos haber durado hasta las 3 o las 4 de la tarde. Pero alguna vez teníamos que acabar, ¿no? Está claro. Pues muchas gracias a todos. Gracias.